Your life. ¿Dónde se van a hacer? En los asientos. Mira. ¿Entonces es la mitad? Tenemos que poner el... Toca poner esto como central. ¿Ya estamos en vivo? Sí. Es ver lindo. Hola, ahí se van conectando. Ahí se van conectando. Sí. Vamos a dar unos minuticos mientras se van conectando. Toca estar como pegados. Toca estar muy pegados. Vente para acá. ¿Nos están escuchando? Sí. Bueno, vamos a hablar, ahí se van conectando poco a poco. Bienvenidos todos aquí al lanzamiento. Vamos a ver, ¿no? Un minutico mientras se conectan. Hay 13 personas viéndonos. Hola a todo el mundo. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí no estamos respetando distancias de seguridad, pero somos el núcleo que no sale y no se ve con nadie más. Bueno, que lancémoslo. ¿Sí, no? Sí, empezamos. Amigos, habitantes y visitantes del planeta Tierra, señoras y señoritas, jóvenes y caballeros, aquí está su espacio cultural. Aquí está La Torna, perifoneando nuestra cultura popular, los sabores, personajes, saberes y tradiciones de nuestro país. Venga, asómese, pásese por nuestras redes sociales o pregúntele al vecino y súmese al perifoneo de La Torna. Visítenos y déjese atrapar por las historias de nuestra cultura popular. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Estamos muy contentas de tenerlos por aquí y de presentarles este proyecto en el que hemos estado trabajando con mucho cariño, que es un canal de perifoneo cultural, como se podrán, como habrán podido intuir por el video, ¿no? Entonces, primero nos presentamos. A mi derecha. Hola, yo soy Jimena. A mi izquierda. Ramón. Y yo soy Lupe. Muchas gracias por estar aquí. Esperamos que disfruten mucho esta hora que vamos a pasar y con estos tremendos invitados que tenemos. Entonces, la idea es que les vamos a contar un poquito sobre lo que es La Torna, ese canal de perifoneo cultural, y luego hablaremos con las tremendas personas que tenemos invitadas sobre el impacto de la pandemia en los festivales, ¿no? Entonces, vamos a empezar contándoles un poquito de qué es eso de La Torna. Empezamos. El video ya lo pudieron ver, que también lo podrán encontrar en nuestras redes. Y bueno, empezamos. Bueno, ella es la señora Serafina y hace papel de Fibra de Fique en Barichara. Ella es la bisabuela Elvira y guarda en su quehacer el secreto de las chorotas, un plato casi olvidado de Santander.
y esto es A lo Guachapanda, una serie de teleteatro que nos permitirá adentrarnos en las charlas telefónicas que ocurren en las distintas regiones del país. Este es un abrebocas de un poco algún contenido y los formatos que vamos a utilizar en la torna. Estos son algunos títulos que encontramos y que nos han compartido nuestros colaboradores. Y a continuación les vamos a contar un poco de qué se trata la torna y cómo está compuesta. Nuestro tema central va a ser un tema que manejaremos cada dos meses en este lanzamiento, que será en octubre y noviembre. Vamos a trabajar sobre un tema que es el impacto de la pandemia en las prácticas populares. Y vamos a estar cambiando cada dos meses. En diciembre, enero tendremos otro tema que ya verán cómo estará. La torna está dividida en 8 secciones que llamaremos cajones. Los cajones son una especie de espacios donde tendremos nuestros contenidos de diferentes formatos. El primero de ellos es la plaza, donde encontraremos todo lo relacionado con sabores y gustos. El siguiente es el chico, que hablará sobre deportes, sobre entretenimiento, sobre actividades de ocio. El siguiente es la cháchara, el cual disfrutaremos un poco de desglosar el lenguaje, las palabras, no solo los colombianismos y latinoamericanismos, sino también hacia el lenguaje de las tribus y grupos indígenas. El siguiente es Ukanzuka, que significa en lengua muisca ir sabiendo o ir conociendo. Y allí vamos a entender un poco sobre los distintos saberes y tradiciones que hay en el país. Luego tenemos el perrenque, que como bien lo dice, hablará un poco de economía, de emprendimiento, de todos esos inventos que tiene nuestra cultura popular, que tienen los colombianos y colombianas. Luego hablaremos también del manglar, que lo reconocemos como un espacio en donde hablaremos de ciencia, pero también de medio ambiente. Después tenemos el picó, como esos picos caribeños que suenan y que hacen retumbar con diferentes ritmos en Colombia. Entonces tendremos toda la parte de sonidos, toda la parte sonora y musical que tanto nos identifica. Y de la que hoy vamos a hablar mucho. A disfrutar mucho. Y luego nuestro último cajón es el rinconcito, en donde guardaremos pues esos lugares entrañables, tanto esos lugares por conocer como lugares particulares de espacios comunes. Sí, espacios comunes de nuestro cotidiano. Bueno, tenemos otra sección de contenidos. Esos contenidos por lo general pues van a ir en diferentes escritos o gráficos, y tenemos esta parte de contenidos un poco más ligeros, que va a ser Pepito Pérez o Pepita Pérez, que la idea es retratar y perfilar algunos personajes dentro de nuestra cultura, conocer un poco su historia. La rocola, un poco la idea es sacar unas playlists y unos recomendados de música de ayer y hoy para que todo colombiano tiene que saber, sí, que todo colombiano ha sabido y se ha disfrutado. Y él se le tiene es un poco los recomendados de lo que es literatura, documentales, series de televisión, todas las producciones nacionales que tanto nos gustan. Tendremos otro espacio que es la galería como tal. Buscamos un enfoque netamente gráfico, entonces va a ser desde la fotografía, como también puede ser el graffiti, como también puede ser la ilustración, y todos estos creadores nacionales que resaltan y trabajan en torno a nuestra cultura popular. Tendremos una sección de agenda, que la idea es como ir empujando todo este tipo de festivales, tanto a nivel nacional como regional, y como desde los más grandes a los más chicos, poder ir agendándose a lo largo del bimestre. Y otro contenido en torno a los dichos, que creemos que es una sabiduría bastante grande dentro de nuestra cultura. ¿Por dónde? Entonces, como les decía, tenemos la transmisión escrita, la idea es que sea por Medium. Tenemos un canal que se llama La Torna, en el cual ahí vamos a poner la parte escrita de los colaboradores y los escritores. La parte sonora va a ir por SoundCloud. Tenemos un canal en el cual vamos a poner desde los podcasts hasta los audios, hasta la música y lo que podamos poner dentro de este canal. Y la parte audiovisual, lo que son más, digamos, está hecha de rulo, las entrevistas, los documentales, toda la parte audiovisual. Y también eso se complementa con una estrategia en redes sociales que vamos a estar presentes. Entonces, vamos a estar en Twitter, que al parecer nos dicen que ahorita está caído. Vamos a estar en Facebook y en Instagram. También nos pueden ya seguir en las tres redes principales para que se junte.
También queremos hacer una estrategia en WhatsApp para que a través de stickers y el contenido que tenemos en una newsletter pueda estar girando en WhatsApp en las regiones, en los lugares de más difícil acceso a internet, que esto pueda, ese contenido pueda llegar por otros medios que el WhatsApp, digamos que es uno de los que vimos que tiene más alcance a nivel nacional hoy en Colombia. Y también justamente pues para generar esos espacios de diálogo y de charla que siempre nos pueden pues contactar a través de las redes o a través del WhatsApp, ¿no? Entonces, con esta introducción es un gusto presentarles pues a este proyecto que se llama La Torna, como este canal de perifoneo sobre nuestra cultura popular que tiene los pies en Bogotá, porque aquí estamos por ahora, el corazón en Colombia y los ojos en toda Latinoamérica. Nosotros entendemos y estamos motivados por las historias, todas esas historias muy valiosas que hay en nuestra cultura popular y ancestral, y que es un tema, es un debate que no siempre tiene tanta voz o tanta presencia en los canales de comunicación, ¿no? Y que no siempre lo reconocemos. Por eso queremos ir más allá y reconocer y resaltar todos esos elementos esenciales de nuestra identidad y finalmente hacer ese perifoneo de las voces que casi nunca pues, han sido llamadas a hablar de cultura. Y en consecuencia creemos pues, en un espacio que sea laico, diverso, incluyente, respetuoso de las diferencias tanto culturales como cualquier tipo de diferencia, que es comprometido ambientalmente, que es contra tabú, que es humilde tanto en el lenguaje como en sus aproximaciones a la cultura, que es independiente, activista y contrarrevista y sobre todo muy amoroso y enfocado en la gente. Y tenemos tres reglas que esperamos que ustedes las conozcan y las perifoneen también de aquí en adelante, que es, uno, hablamos sencillo y coloquial, dos, el foco está en lo nuestro, y tres, al son que me toque en bailo, que esta tal vez es la regla que más tendremos que contarles de qué se trata, y básicamente lo que quiere expresar es una capacidad de adaptación y de resiliencia. Vamos yendo y vamos mirando y nos vamos ajustando en el camino porque pues hay muchas cosas que no podemos controlar. Y queremos con mucho gusto presentarles a nuestra red de colaboradores y colaboradoras que se llama Gualequerú. Y me contará qué es. Bueno, entonces Gualequerú lo estamos entendiendo como una figura que tomamos de la cosmogonía Guayú en la Guajira. Gualequerú es como un mito que habla de una araña que empezó a tejer y les enseñó a las mujeres Guayú a tejer sus mochilas. Entonces vemos esta figura tan bonita como una forma de entender nuestra red, nuestra forma de tejernos en la torna y por tanto queremos como tejer, es como permanecer tejiendo esta red que nos va a permitir construir como todo el proyecto. Entonces, en la Gualequerú La Torna, en el momento, somos estas personas, somos un grupo de amigas, amigos, familiares, entrañables de toda la vida, como una red como que por ahora se mantiene muy cercana a nuestros círculos, pero que esperamos que podamos como recibir y crecer con el tiempo. En un equipo muy diverso entre biólogos, científicos, productores audiovisuales, artistas, periodistas, antropólogas, psicólogas, de todo. Pero entonces, sin dar tanto preámbulo, pues demos entrada a lo que vinimos, que fue a echar rulo con este panel de lujo que tenemos el día de hoy, con Laura Flores, gobernadora del resguardo indígena de Mates en Nariño, de Males en Nariño, perdón. Que ella nos va a hablar un poquito de lo que es el festival Colla Raimi. Vamos a hablar con Alexis Play, el famoso artista de música del Pacífico que hace parte de la agrupación Pacific Empower y que tiene muchos proyectos musicales sobre la música del Pacífico. Alexis Play, con Jason Landero, cantautor y acordeonero, que por cierto hace poco estuvo, que está dentro de los nominados al Grammy Latino con los Gaiteros de San Jacinto. Y es nieto además de la leyenda Andrés Landero, y tenemos el gusto también de tener aquí a Jaime Andrés Monsalve, periodista de la Radio Nacional de Colombia, un conocedor amplísimo de los sonidos y la sonoridad a nivel nacional e internacional, como dice el dicho. Entonces damos bienvenida pues al panel.
Les agradecemos muchísimo estar aquí, tanto a nuestros invitados como pues a todos quienes están viendo. A las 39 personas que nos ven, muchas gracias. Entonces damos la bienvenida a Laura, a Jason, a Alexis y a Jaime Andrés. Un gusto tenerlos aquí. Y nosotros nos dejamos para que los dejamos con los que saben. Después. Bueno, pues me voy tomando yo la vocería entonces un poco como coordinador de lo que viene, que es la, no digo charla, no digo conversatorio, no digo foro, sino echada de rulo, así como simplemente nos lo han planteado en términos tan agradables y tan informales nuestros amigos y amigas de la torna, de este perifoneo cultural en estreno. Muy feliz de estar con ustedes, Laura, Jason, Alexis, realmente maestros cada uno en lo suyo, y gestores culturales muy importante, pues más allá de lo que tiene que ver ya con su participación directa, en el caso de Jason y de Alexis, pues como músicos, y en el caso de Laura, pues también como una persona que ha vivido un festival muy importante allá en su tierra, en el Resguardo de Males, en Córdoba, en Nariño. Estamos hablando de una población que queda a 90 kilómetros de Pasto, si mal no tengo entendido, Laura. Y bueno, pues básicamente se nos ha pedido que esta conversación, esta echada de rulo, tenga una participación muy transversal. Voy a arrancar yo con algunas preguntas muy generales, una que va a abarcar, digamos, lo que tiene que ver con la experiencia de cada uno de ustedes invitados acá en torno a los festivales que se les ha pedido representar y la importancia de esos festivales que tienen además para cada una de las regiones donde viven estos compañeros que están con nosotros, y ya después ampliamos un poco más el espectro de las participaciones. Por ahora, pues, solicitando, como me lo han pedido también, como respuestas breves, empecemos preguntándole entonces a Laura, luego diría que a Alexis, y cerramos con Jason acerca del festival del que cada uno está haciendo representación en esta echada de rulo y cuál es la importancia para la región donde están ustedes representándolo. Laura. Hola, un cordial saludo para todos. Agradecerles por esta invitación. Los saludos desde el Resguardo Indígena de Males, ubicado en el municipio de Córdoba, Nariño, departamento pues de Nariño. Bueno, y esta fiesta que hoy para mí me agrada mucho darles a conocer a ustedes, es una fiesta andina, importante para nosotros las comunidades indígenas. Es una fiesta denominada el Colla Raymi, o Cuya Raymi, es la fiesta de la Reina de la Luna. Nosotros básicamente en esta fiesta se celebra el 21 de septiembre y celebramos o recibimos las energías de la Pachamama y obviamente o de la Madre Tierra, y se hace un homenaje muy sentido a nosotras las mujeres como dadoras de vida. También se hace una remembranza a la fertilidad y obviamente esta fiesta para nosotros es una fiesta muy importante porque también se da inicio al proceso del proceso agrícola dentro de las comunidades indígenas. Entonces, es el inicio, es la siembra, es el inicio también de no solamente esperar que a lo largo de un tiempo obtengamos buenos frutos de la Madre Tierra, sino también que cada una de las personas desde su interior siembre lo mejor para poder cultivar en el tiempo unas buenas metas, cumplir todos los sueños que tiene. Esta fiesta lo que busca es integrar a la comunidad en un solo sentir, que podamos acercarnos mucho más a construir ese tejido social, a que cada uno sienta la importancia que tiene dentro de este planeta Tierra como un ser que le aporta, que genera cambios, que genera modificaciones, pero que todas esas acciones que nosotros hagamos dentro de este planeta, pues las hagamos con una conciencia de que van a generar a futuro una transformación. Entonces, esa es la fiesta del Colla Raymi. ¿Cómo la celebramos? Básicamente, pues si no estuviéramos en pandemia, usualmente la celebramos con rituales de armonización o energización, con baños, nos reunimos la comunidad alrededor del fogón, por lo general a través de expresiones corporales de la danza, la música propia de nuestro territorio, le damos gracias a la Madre Tierra por todo lo que nos ha entregado y nos preparamos para comenzar este nuevo
año agrícola dentro de nuestro resguardo y dentro de nuestra comunidad. Entonces, para nosotros eso es un gran orgullo. Por lo general nos reunimos con los cabildos menores, estudiantiles, toda la corporación. ¿Cuál es la corporación? Pues en este caso yo soy la gobernadora y me acompañan 12 personas que son los corporantes y alrededor de esto está impregnada la justicia dentro de nuestro resguardo. Yo soy la autoridad mayor dentro de mi territorio y obviamente hacemos que en conjunto con mi comunidad podamos celebrar esta fiesta en honor a la luna. Entonces, obviamente es una fiesta muy importante, como lo digo, nos sirve para preservar nuestros usos y costumbres de la danza, de la palabra, de muchísimas cosas que nos acercan y nos representan a nosotros como pueblos indígenas. Alexis. Saludos a todos, hermano. ¿Cuántos días sin vernos? Saludos a todos, a Jason, a todos aquí en el chat. Carambas, se nos iría Alexis, me da la impresión. Si es así, entonces mientras tanto podemos seguir con Jason, mientras vuelve a aparecer nuestro querido compañero Alexis. ¿Qué más, Jason? Gusto. Hombre, feliz de esta invitación aquí. Parece que por ahí está retornando Alexis. Ahí está nuevamente Alexis. Te hemos perdido, bro. Esto se fue y bueno, la conectividad. Bueno, saludos a todos. Felicitaciones, Jason, por la nominación. Y bueno, nada. Desde acá, pues, vivimos el Festival Petronio Álvarez desde aquí, desde Cali. Hice participación este año con Pacific Empower, tuvimos el honor de estar allí en esta representación tan especial del petróleo, que definitivamente no es igual cuando no está el poco gente al frente, con los pañuelos al aire, cuando no están los artesanos, no está la comida, no están las bebidas, no es lo mismo. Ha sido muy especial, pero también fue una prueba que el festival como tal asumió con mucha altura y que pudimos ver la logística tan bonita que pudieron tener para poder llevar el festival, no dejar morir el festival en un tiempo tan especial como este. No fue fácil poder coordinarlo. Para la organización, tengo entendido, inmediatamente esto inició, fue una carrera contra el reloj para poder ya tener en cuenta agrupaciones que ya se habían inscrito, que ya habían quedado seleccionadas, ¿sí? Y poder ver de alguna manera, poder tener representatividad de todo esto y organizar una agenda que durara los días que dura el petróleo, que son casi 4 días. Donde hubieron paneles académicos, donde hubieron buenas charlas, pero donde hubieron también presentaciones artísticas impecables y bonitas, como la de la maestra Zulín Murillo, la de la escuela Canalón y toda la trayectoria pues, que se mostró ahí de Canalón, de Timbiquí, de sus inicios hasta la escuela actualmente. De acuerdo. Bueno, a Jason ratificarle, por supuesto, la felicitación por la nominación al Grammy Latino. Tenemos a 2 agrupaciones de gaita tradicional metidas en la categoría de mejor trabajo folclórico, con lo cual definitivamente estamos haciéndole fuerza sobre toda la música de gaita, entre otras, y a nuestros sonidos. 2 agrupaciones de gaita y 3 agrupaciones colombianas dentro de los 5 nominados. Eso es algo que realmente ya es muy importante. Jason, los festivales de cumbia y la representación suya como, hombre, imagínese, heredad del maestro Andrés Landero. Hombre, saludos Jaime Monsalve, también a Laura Flores, ahí a mi paisano, a mi colega Alexis Play. Estoy feliz de compartir con ustedes, de verlos nuevamente. Este espacio de La Torna, pues me parece un espacio pues, que hay que seguir apoyando, un espacio muy interesante, sobre todo para nuestra cultura de diferentes regiones del país. En este caso, bueno, sí Jaime, gracias por ese gran apoyo a nuestra música tradicional, como siempre, desde Radio Nacional, creo que eso ha sido uno de los pilares más importantes. Es el apoyo a nuestra cultura y a nuestra tradición musical. Entre eso está, bueno, esa representación de la música de gaita y sobre todo también de la cumbia.
muchos festivales pues en nuestra costa caribe que representan esto, en especial también el Festival de la Cumbia, que hace honor a José Barros, ese gran nuestro artista pues que ha dejado una historia inmensa en nuestra cultura y entre nuestra música colombiana. Su hija que ha sabido representar todo esto, como es Verusca Barros, con ella pues he tenido la oportunidad de hablar hasta antes de esta entrevista y poderle de contar a todos pues todo ese sacrificio que se ha hecho en torno a esta dificultad que nos ha presentado la vida a todos, pero que siguen presentando estos espacios que nos permiten pues llegar a diferentes casas y poder brindarles un saludo de esperanza, un saludo pues de felicidad en medio de toda esta situación. Y creo que el Festival de Cumbia del Banco Magdalena eso brindó. Fue pues un festival que tuvo la oportunidad de llegar a un público que quizás presencialmente no hubiese podido llegar. Me cuenta Verusca que fue más de 1.200.000 personas, pero que también más de 500.000 comentarios. Fue algo muy positivo para el festival en cuanto a ese alcance, pero también pues tiene sus pros y tiene sus contras, y pues es dejar por fuera una actividad económica para grandes artistas locales, para todas esas personas, como dice Alexis, que día a día ponían ahí su casa donde vendían la comida, donde vendían el trago, donde podíamos llegar a compartir de manera directa también con los artistas, donde se crea ese ambiente pues que mueve en torno a la industria del entretenimiento. También pues le ayuda a muchas familias a nivel local y de la región Caribe, en este caso pues del Banco Magdalena y toda esa parte del río Magdalena, que es una región que merece un apoyo muy importante y que tiene también pues ante la música colombiana una representación musical y cultural muy grande. Bueno, es clave hablar del tema de la virtualidad en todos los casos, porque realmente estamos hablando de una alternativa frente a la situación de encierro al que nos vimos abocados, pues por razones harto conocidas en lo que ha sido, digamos, lo largo de este año. Y en especial me llama la atención, Laura, que el Colla Raimi haya sido transmitido mediante sus cuentas o su cuenta de Facebook, y que por medio de videos haya podido ver pues manifestaciones artísticas del resguardo que de otra manera pues no hubiera logrado llegar hasta un público más allá pues de quienes acuden anualmente a la cita, públicos que seguramente se habrán visto asombrados por esas festividades tradicionales y eso que se vio ahí por parte de sabedores y sabedoras. ¿Qué decir sobre lo que fue la transmisión del Festival Colla Raimi este año a través, digamos, de la virtualidad, Laura? Bueno, sí, como lo expresaban los compañeros, lastimosamente la pandemia fue una situación que nadie la tenía prevista y que obviamente tuvimos que modificar no solamente las condiciones culturales y demás, sino también muchas condiciones de la vida diaria y del diario vivir. Entonces, sí, como ustedes lo expresan, pues nosotros, las comunidades indígenas, lo que más nos permite es tener ese contacto y poder llevar mucho más allá el Colla Raimi para que esta tradición no se pierda y más que todo preservarla dentro de la comunidad juvenil, pues fue algo, un esfuerzo grande por parte de todo el equipo que me acompaña, pero yo creo que fue algo muy muy positivo, porque como usted lo expresa, la comunidad participó activamente. Nosotros quisimos enmarcar la fiesta del Colla Raimi en un concurso para que toda la comunidad pudiera participar desde sus hogares a través de un video, a través de una fotografía, a través de una expresión que le permitiera mostrar cómo desde sus hogares se vivía el Colla Raimi. Es así que hicimos 5 categorías para que todos los habitantes de Resguardo de Males mostraran lo mejor que hay dentro del territorio, en primera instancia con el fin de preservar la palabra, los conocimientos ancestrales de nuestros mayores y mayoras. Hicimos la primera categoría que fue que nuestros adultos mayores nos contaran esos cuentos, esas fábulas, esas historias que de pronto nosotras, las nuevas generaciones, ya no conocemos a través de un video, y que lo cargaran a través de la
de la plataforma de Facebook y nos permitieran conocer toda esa tradición oral que muchas veces hoy desconocemos. De igual manera, con el fin de conocer lo mejor que hay dentro de Resguardo, fomentamos un proceso de fotografía para que enmarcaran en una fotografía los lugares sagrados de nuestro territorio y sobre todo la belleza que tiene el municipio de Córdoba y el Resguardo de Males. Algo también importante, que la comunidad a través de sus expresiones artísticas, como lo es el baile y la danza, también nos representaran en un video no mayor a 4 minutos esa tradición y ese sentimiento a través de las expresiones artísticas y culturales a través de un baile que fuera representativo de nuestro territorio. Y por otro lado, también algo que para nosotros es muy importante y es la preservación y la garantía de la seguridad alimentaria, y era que nos presentaran en cada uno de nuestros hogares. Tenemos un espacio destinado para la siembra de productos propios, que es la chagra, y que obviamente también a través de un video nos mostraran cómo tienen ese espacio dentro de sus hogares y dentro de cada uno de los espacios que tenemos en el Resguardo. Y así ellos se permitieran reconocer la importancia del Colla Raimi en cada uno de los hogares y sobre todo se acercaran mucho más a esta fiesta que para nosotros es tan importante, pero enmarcada pues dentro de la pandemia, sobre todo teniendo en cuenta pues que no podíamos tener ese acercamiento de celebración como antes lo hacíamos en la Casa del Cabildo, pero que ahora a través de sus hogares y a través de los medios tecnológicos nos permitieran conocer cómo cada uno de ellos ha vivido esta fiesta tan importante para nosotros desde cada uno de su sentir, desde su pensar, de su actuar, y así se lo dieran a conocer al mundo, cómo el Resguardo de Males vivió el Colla Raimi a través de diferentes expresiones artísticas. Bueno, me llamó la atención mucho de lo que dijo Jason Landero respecto de la audiencia tan importante que tuvo el Festival de la Cumbia del Banco. Bueno, habida cuenta también sobre todo del interés que el género ha determinado a nivel prácticamente mundial desde hace ya algún tiempo. Creo que es mucha más la gente que está buscando una alternativa para encontrarse con la verdadera cumbia de estilo colombiano en todas sus vertientes. En el caso pues de los Landero, esa vertiente tan importante encabezada por su abuelo Andrés, que es la cumbia con acordeón. Quería preguntarle sobre su percepción por ese alcance tan importante que tuvieron este año en el Festival de la Cumbia, y también si usted llega a considerar o le parece que el tema de la virtualidad, el hecho de no poder hacer las cosas presencialmente, pueda llegar a afectar eventualmente después un aforo, una convocatoria de públicos, etcétera. Bueno, tú lo has dicho, Jaime, gracias a Dios, nuestra música tradicional de los Montes de María, de la región Caribe, como la cumbia, esta madre cumbia que se extiende también por todo el territorio colombiano y por muchos países latinoamericanos, pero gracias a Dios que ha sido arriesgada en nuestro territorio, pues ha despertado su interés de manera local, de manera nacional y de manera internacional. Bueno, esta virtualidad dio la oportunidad a que de pronto muchas personas que están interesadas por conocer esta raíz musical desde su casa pudieran vivir este gran festival desde muchas partes del mundo y tener la oportunidad también pues de manera directa con los maestros, con las nuevas generaciones, por los semilleros, con los niños, que también pues es la idea de seguir cultivando todo este folclor nuestro de la cumbia, y ese apoyo pues se vio plasmado, me cuenta pues Verusca, que es la directora del festival y la cual pues tiene acceso a todas esas estadísticas, que fue maravilloso ver que al final del festival pues el alcance fue de 1,200,000+ de personas, que quizás esto de manera esencial pues nunca se ha dado en el Banco Magdalena ni en esta región del Caribe, pero que esa alegría pues es inmensa porque se ve ese interés colectivo por este folclor nuestro de la cumbia y de nuestra música tradicional, pero también genera un choque y genera también muchas preguntas alrededor de esto, y es que esa actividad que está muy ligada a esta industria musical precisamente son la llegada al territorio de personas que año tras año pues visitan, personas que vienen de otros países, grupos musicales también, no solo de local, sino de nacional,
pues, que se interesan por conocer de manera directa y de ir a aprender también de los maestros. Y esto genera y activa también un comercio local muy importante en las artesanías, un comercio muy importante también pues, en el tema hotelero, en el tema de todo lo que tiene que ver con la economía formal y la economía informal directamente en el territorio del Banco Magdalena. Esto genera pues una serie de incógnitas y una serie pues de situaciones pues que preocupan un poco, porque estamos viviendo y no podemos negar que la realidad de nuestro país está pues enmarcada en una situación pues económica para las familias más vulnerables muy fuerte. Esto ha sido un choque que no ha permitido que muchas personas salgamos y a realizar nuestras actividades diarias con las que podemos llegar a casa y pues poder mantener y sustentar pues nuestras familias, no solamente en la industria musical, sino también en todo lo que hace parte de la industria del entretenimiento y lo que favorece directamente a todas las familias de esta región Caribe. Es algo muy preocupante porque era una fiesta que para esta fecha siempre esperaba tener esa reciprocidad en tanto en los visitantes como los locales que esperaban con los brazos abiertos a todas esas personas que nos visitaban. Y bueno, nosotros como artistas también, porque los artistas también nos sentimos a veces un poco solos cuando estamos solamente frente a las cámaras y podemos estar de pronto en este festival llevando alegría a cada una de las casas y de esas personas que nos pudieron visitar de manera virtual, pero hace falta el calor humano, hace falta de manera directa vivir siempre. Cada festival nos deja una experiencia diferente a cada uno de los que vamos. Siempre hay algo por contar, siempre hay una enseñanza, siempre hay una vivencia, y creo que a los artistas como tal también es la música, la musa de inspiración para muchas de nuestras obras musicales. Creo que en estos encuentros siempre hay un intercambio musical con otros grandes artistas, con otras personas que nos permiten pues seguir creciendo como artistas y como personas. Yo creo que estamos esperanzados en que todo esto pase y que ojalá pues podamos retornar a tener estos festivales que tanto apoyan nuestra cultura, nuestra tradición cultural de manera presencial. Creo que eso nos va a hacer falta, sin embargo, nos toca seguir adaptándonos, nos toca seguir en estos procesos, porque es algo casi obligatorio para no dejar de hacer estos grandes festivales que le han dado tanta gloria a nuestra cultura colombiana. Pero hay que seguir resistiendo, como ha sido nuestra música tradicional de gaitas y de cumbia, una música que ha seguido resistiendo y sé que así seguiremos haciéndolo en medio de todas estas dificultades, Jaime. Seguro que sí. Alexis, muchos nos preocupamos porque pasaba el tiempo, hablábamos con la gente de la Secretaría de Cultura, no nos decían cuándo iba a haber petróleo, de haberlo, pues finalmente se nos dieron unas fechas y todo salió mejor que bien. Es decir, realmente quienes tuvimos la oportunidad de ver lo que ocurría en ese escenario con la maestra Zulí Murillo, con la Pacific Empower, con Bahía, con Herencia de Timbiquí, realmente quedamos todos alucinados. Es la única palabra que se me ocurre para hablar de lo que pasó en ese escenario tan importante del Petronio virtual. De todas maneras, se pierde lo otro. Usted nos estaba hablando básicamente del calor, de los pañuelos, del tema de que cada uno le tocó tomarse su bebida ancestral en casa. Y bueno, también una economía que tuvo, hay que decirlo, una mella importante por cuenta de que durante los 4 días del Petronio Álvarez tienen ahí en la Ciudadela un punto muy particular, específico y, pues, por supuesto, providencial para la venta de sus comidas y bebidas típicas. En ese caso, ¿qué decir de la falta de público? ¿Qué tan importante lo es para el músico en vivo, pero también para toda la cadena de valores que hay alrededor del Festival Petronio Álvarez? Jaime, estamos hablando de un festival que le deja a una ciudad en 4 días más de 400 mil millones de pesos, entre turismo, todo lo que genera el transporte, todo lo que genera los vendedores dentro y fuera y alrededor del festival y en la ciudad. Sí, estamos hablando de un festival donde tú te paras en el día central frente a más de 90 mil personas. Sí, el público es todo para un festival como este.
Yo no me quiero acostumbrar a esta situación de no cantarle al público. Yo prefiero, estoy aguantando, yo lo prefiero decirlo que lo aguanto. Este escenario, pese a lo bonito, porque fue muy lindo la escenografía que se logró, y creo que eso fueron las demoras, porque era reconstruir todo un festival que ya trae una logística de muchos años, llevarlo a una pantalla más pequeña y que se viera espectacular y que sonara espectacular y que todo saliera muy bien. Y para uno como músico estar allí, por ejemplo, en el caso de nosotros, a mí particularmente, yo montado en una estructura de esas como a 15 metros del suelo, a mí que no me gustan las alturas de por sí. Y eran varias cosas, ¿no? Ya la sensación de soledad, que igual nos sentíamos un poco acompañados porque estaba todo el equipo técnico ahí como gozando, uno los veía ahí en medio de la cosa. Pero era ahí, frente a unas luces, unas cámaras, montados en esta estructura, con in-ears, escuchando la música lo justo para monitorearte y tratar de cerrar los ojos en un momento y meterte en un concierto. Es una cuestión que se siente muy raro. Todos queríamos, la verdad queríamos volver al escenario, pero es muy extraño así. Hace falta, todos los festivales de música y culturales necesitan que la gente esté allí gozando y verlos allí de alguna manera ahí enfrente bailar. Y este es un festival de baile del primer día hasta el último. Sí, quienes han visto este festival y no han venido y lo han visto en televisión, creo que han visto la multitud de gente. Yo en la única fiesta diferente a Petronio que he visto más gente es en San Pacho, pero eso ya es otro nivel. Eso es 2 kilómetros de calle lleno de gente saltando y eso es otra cosa. Pero siempre el público, Jaime, es fundamental. Es fundamental porque no era solo la música, como lo decía ahora. Son los muchos vendedores y personas que se benefician del mercado, de la tradición, la gente que cocina, la gente de las artesanías, la gente de las modas, la misma gente del transporte público de la ciudad, el sector turístico, hotelero de la ciudad. Fue un hueco enorme que, bueno, esperemos 2021 no tengamos un chiste nuevo. No voy a decir sorpréndeme el 31, no queremos sorpresa. Pero negativa, y esperamos que en 2021 podamos estar en todas estas fiestas y todos estos festivales gozando como nos gusta y recuperados de todo lo que haya dejado 2020. Seguro que sí. Ahí nos están invitando nuestros compañeros de La Torna, a quienes están presentes justamente aquí en vivo con nuestros invitados, Laura Flores, Jason Landero, Alexis Pay, a que vayan haciéndonos las preguntas que tengan en rigor, que quieran hacernos, y las vayan haciendo, pues dar a conocer a los organizadores a través de las redes sociales desde donde nos estén viendo. Así vamos preparando esas preguntas, mientras nos vamos con unas preguntas cruzadas que también nos han sugerido los creadores de este perifoneo cultural, La Torna, y que es básicamente una dinámica donde yo voy a empezar a hacerle una pregunta a Laura y Laura a su vez le va a tener que hacer una pregunta, quedamos que a Jason. Jason a Alexis y Alexis me devuelve la bola a mí. O sea que cada uno de ustedes tiene que estar pensando en una respuesta, pero también en una pregunta. Y arranco con Laura entonces, como les decía, y esta tiene que ver un poco con el nivel de asombro de los sabedores y sabedoras allá en el resguardo de Males durante la celebración del Colla Raimi, en el sentido de que para ellos debe haber sido una cosa también un poco extraña el verse enfrentados a cámaras, a sonido, a una cantidad de cosas tecnológicas que seguramente en otras circunstancias no hubieran tenido que vivir tan de cerca, y luego seguramente también el otro asombro, el de saber que los vieron en tantos lugares del mundo gracias a la versión
digital del festival. ¿Qué decir sobre esas personas, sobre los sabedores y sabedoras de males del resguardo y de Córdoba y Nariño, que pues tuvieron que vivir esa experiencia seguramente novedosa? Bueno, sí, igual como lo decía, la tecnología, y tenemos que irnos adecuando a estos nuevos espacios, a estas nuevas situaciones, y obviamente pues nuestros sabedores mayores y mayoras pues obviamente no deben ser ajenos a esta situación. Pues sí, como usted lo dice, pues fue algo difícil, porque muchas veces ellos no están enfrentados como a los otros dos compañeros que nos acompañan, a cámaras, a sonido. Es algo mucho más sentido, es una fiesta más tradicional, es una fiesta expresiva de encuentro, y yo creo que fue una nueva experiencia para ellos, ¿no? Que los acercó mucho más a la tecnología, porque muchos de ellos pues ya tienen una edad considerable y muchas veces les da miedo acercarse a estas nuevas herramientas tecnológicas, pero yo creo que fue una gran experiencia, no solamente de vida, sino también que les permitió abrir su corazón para que otras personas, como usted lo dice, conozcan estas tradiciones, estos usos y costumbres que nosotros tenemos dentro de Resguardo de Males. Entonces fue algo muy bonito, y también a nosotros, a las nuevas generaciones, permitirnos acercarnos a ellos con las tecnologías que están pues a nuestro alcance y que les podemos enseñar de alguna u otra manera para que ellos puedan también preservar en el tiempo esa tradición oral, esos sentimientos, esas diferentes costumbres que ellos tienen. Y obviamente, pues me imagino que a nivel del mundo se estarán dando cuenta que existe un resguardo de males en un municipio de Colombia que tiene una tradición tan bonita como lo es la celebración de la fiesta del Collarraño. Correcto. Bueno, Laura, ahí a su izquierda tiene a Jason. Jason tiene a Laura a mano derecha, entonces yo sugiero que se miren así de perfil para que queden mirándose mientras Laura le hace la pregunta de rigor en estas preguntas cruzadas. Eso, así, perfecto. Laura, mirando para allá, mirando así, hacia la izquierda. Eso. Bueno, mi pregunta básicamente lo he escuchado, y estas fiestas son como mucho más acercadas al público. ¿Cómo fomentar estas tradiciones, este folclore, esta cultura, para que no se pierda en el tiempo, y sobre todo que a pesar de las circunstancias sociales, culturales, en salud, se preserven, se celebren y se conserven en el tiempo? Bueno, Laura, qué pregunta tan bonita esa, porque precisamente contra eso es lo que diariamente trabajamos, y es la oralidad, y es poder seguir contando las historias de nuestros maestros, es poder seguir llegando a las nuevas generaciones y echarle el cuento bien echado de quiénes fueron estos juglares que iniciaron todo este proceso de nuestra cultura y de nuestra tradición musical del Caribe colombiano, y sobre todo hacer y despertar en ellos esas ganas, no solo de saber quiénes son, sino de también decir, yo también quiero ser como ellos. Y creo que ahí es lo más importante en nuestros procesos culturales, y es llegar a los niños, a esa primera infancia, y ahí debemos sumarnos todos. Ahí están estos festivales como principalmente ese motor de divulgar y demostrarle lo grande que es nuestro folclor, lo bonito que es estar en un escenario, lo que se siente, que bueno, este año no lo pudimos vivir, pero lo más bonito que tenemos los artistas y podemos sentir, y el motor más motivador, como son los aplausos y el cariño de la gente, creo que ahí es donde radica esas ganas y esa emoción de seguir en la lucha de este camino musical, que muchos sabemos los arroyitos que nos toca pasar, que a muchos a veces son hondos, otros son más bajitos, pero que cuando llegamos a este punto y vemos el cariño de la gente, siempre tenemos esa motivación por seguir. Y bueno, los festivales nos brindan esa oportunidad, y es ver las diferentes categorías de bailes, de canciones inéditas, de grupos musicales, ver a pequeños promesas a las nuevas generaciones y el futuro de nuestra cultura colombiana.
Eso es lo más bonito para mí en torno a un festival. Yo cada vez que llego a un festival, pues siempre me deleito es con esas nuevas generaciones. Yo tuve la oportunidad de crecer en un ambiente musical y yo vivo agradecido por eso, porque tuve la oportunidad de estar ahí de cerca, que mi mentor, mi maestro fue mi abuelo, y entonces yo sé lo que es sentir esa oportunidad de crecer en ese ambiente, pero también lo que más me interesa a mí es transmitir esa misma oralidad y esa misma oportunidad. Por eso desde los Montes de María y de San Jacinto, yo trabajo con los niños en la Fundación Golpe de Tambor, que tengo en alianza con mi hermano, los gaiteros de San Jacinto, y nuestro reto, nuestro principal reto es eso que tú has dicho, cómo poder seguir llevando esa oralidad e incentivando a las nuevas generaciones por decir, yo quiero ser el nuevo Toño Fernández, yo quiero ser el próximo Andrés Landero, yo quiero ser Juan Chuchita, Rafael Castro, y que en algún momento de la historia también puedan decir, me gustaría ser Jason Landero, y para eso estamos trabajando, para comenzar a escribir esa historia en torno a esa bonita realidad que nos han dejado estos grandes maestros. Seguro que sí. Jason, Alexis está a su derecha abajo en la pantalla, y Alexis tiene que mirar hacia arriba, a la izquierda, y ahí está, mirándolo Jason. Sí, ahí estamos. Ahí para que Jason le haga la pregunta. Mi compadre Alexis Play, es un artista que admiro muchísimo, es una persona... Gracias Jason, siempre estoy pendiente de él, veo su trabajo, me gusta muchísimo, y quiero confesarte algo. Yo no he tenido la oportunidad de vivir la gran experiencia de Alberto Álvarez. Esa gran experiencia, sé que voy a tener la oportunidad de vivirla de manera personal, si Dios lo permite, que es lo que más quiero, lo que más añoro. Porque entre otras cosas, uno de los instrumentos que más admiro y que me gustaría en algún momento hacer algo con él, se encuentra en esta bonita región. Y bueno, en torno al festival, mi hermano, y a todas estas dificultades que se tuvieron, bueno, yo sí quisiera saber cómo está ese tema de las nuevas generaciones Alexis Play dentro de este festival. Las colaboraciones que tú has hecho, que han sido maravillosas y que han posicionado mucho esto. Y bueno, tú como artista, ¿cómo ves esto? O sea, ¿cómo ves a los nuevos Alexis Play o cómo ves a la nueva música inmersa y el apoyo que tiene, pues, en este espacio tan importante que tú has dicho, más de 90,000 personas en torno a esto? Jason, hermano, admiración y respeto mutuo. En el Pacífico colombiano, desde el Chocó, desde mi tierra, hasta acá, el Pacífico Sur, donde estoy ahora, en el Valle del Cauca, ahí y crecen talentos inmensos todo el tiempo. Y este festival está rodeado de agrupaciones increíbles que se presentan año a año con productos impecables, puestas en escenas impecables, composiciones. Y lo más importante es que no solamente sucede en los grupos con formatos modernos, sino que sucede con los grupos que tienen la raíz y la tradición en las venas, así como tú. Y que lo que estamos buscando hoy son caminos hacia la promoción y divulgación de la música que hacen y que se hace en la región. El festival esperamos que con el paso del tiempo se vuelva un camino cada vez más grande de promoción de esos mismos, porque la cultura y la herencia de estas músicas están quedando en muy buenas manos, la verdad. Y soy testigo de ello. Yo estoy como parado en la mitad del camino entre la tradición y lo moderno, quizá de alguna forma vigilando que la tradición esté ahí siempre y aportando hacia que haga parte de los nuevos sonidos y de los sonidos modernos que se ejecutan en esta región. Muy bien. Bueno, Alexis, lo escucho. Cuénteme qué me quiere preguntar. Partiendo de lo anteriormente dicho, porque pareciera que hubiera sido planeado, pero no. Y
Y tú que eres un hombre de radio y conocedor de la inmensidad de la música colombiana desde tu oficio, ¿cómo ves, Jaime, la parrilla actual nacional en cuanto a músicas nacionales, independientes y culturales? ¿Ves crecimiento en ello? ¿Qué crees que le ha faltado, por ejemplo, a la música de este Andén Pacífico para tener más, no sé, para estar mejor puesta en el centro y el resto del país? Bueno, pues Alexis, parto por contestarte lo último, lo que tiene que ver con la música del Pacífico colombiano, que ha logrado definitivamente posicionarse de una manera muy importante en los últimos 25 años, entre otras, pues por supuesto, gracias a la prosperidad, al alcance de públicos y a la formación de públicos que ha permitido el Festival Petronio Álvarez. Con todo, y que antes de la existencia del festival, hay que decirlo, estas músicas no tenían el alcance que hoy pueden tener, tú lo sabes perfectamente, gracias a un tema de centralismo, a un tema constante de invisibilización y también, de alguna manera, a que algunas de estas músicas, en particular algunas de las tradiciones culturales del Pacífico colombiano y también hay que decirlo, del Caribe y también del sur de nuestro país, se han visto de alguna manera abocadas a tradiciones de terreno, ¿no? A cosas específicas y a momentos específicos del año cuya circulación se dificulta justamente debido a ello, a que son tradiciones cifradas pues en lo que tiene que ver con las comunidades, al interior de las comunidades. Por fortuna, ha habido una formación de público muy importante en torno a lo que tiene que ver con los festivales. Me parece que el alcance que muchos de ellos tuvieron este año por cuenta de la virtualidad se va a poder ver en un futuro. Vamos a poder ver cómo gente de otras latitudes van a estar preguntando por esas manifestaciones sonoras tan importantes. Así que pues yo celebro que en medio de la gran dificultad que constituyó para todos este año, haya habido una alternativa por parte, pues digamos, de los festivales a través de lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías. En cuanto a, digamos, la creación de una parrilla radiofónica general en torno a nuestras músicas independientes, definitivamente hay muchísimo por hacer. Tristemente, uno no percibe una voluntad importante en el ambiente de lo comercial, en el ambiente de la radio comercial. Sin duda alguna, pues ellos saben, y pues también es una noción que no se puede cambiar, y es que la radio comercial no deja de ser un negocio de todas maneras, donde se tienen que recibir unos réditos, etcétera, pero también ello ha hecho que muchos programadores se vuelvan timoratos y no apuesten y vayan por lo fijo, y eso lo que termina es afectando el desarrollo y la formación de públicos, en el sentido de que la cosa se hace toda homogénea. Entonces el gusto se hace homogéneo, y eso es una cosa que realmente es muy triste y que afecta definitivamente la diversidad cultural que está consagrada en nuestra Constitución. Me parece que la radio en la actualidad no refleja esa diversidad cultural. No quiero entrar a hablar de mi radio en particular, y pues bueno, por supuesto, hay que decir que más allá de lo que está ocurriendo en la práctica, en la teoría, pues una radio pública sí tiene el deber de darle visibilidad a esas manifestaciones variopintas de lo cultural en Colombia, a unas etnias, a unas culturas, a unos lenguajes, dialectos, digamos, todo ello se tiene que estar dando cabida en Radio Nacional de Colombia, y es mi deseo y es mi esperanza de que eso se esté haciendo. Ojalá que eso sea así. Pero definitivamente yo creo que hay que tomar algunas medidas que podrían llegar a considerarse un poco coercitivas, si se quiere, pero resulta que en algún momento funcionaron, y es cuando, por ejemplo, en la década de los 80, las parrillas de radio y de televisión se veían obligadas a dedicar ciertas franjas horarias o cierto porcentaje de su programación musical al artista colombiano, y por eso octubre era el mes del artista colombiano hasta hace algunos años. Me imagino que sigue siéndolo, pero ahora es un saludo a la bandera, ya no es una cosa que en la práctica tenga una representatividad. Así que yo siento que la música colombiana sí tendría que tener una suerte
de, digamos, tajada importante dentro del porcentaje de músicas programadas en radio y televisión, y ojalá que alguien algún día tome ese toro por los cuernos y decida llevar eso a buen término mediante, si toca, un acuerdo de ley, diría yo, una cosa que venga pues de altos estamentos de los legislativos sería muy importante en ese sentido. Esa es la respuesta que tenía. Pregunta, Alexis, te agradezco mucho. Y bueno, llega el momento para revisar las preguntas que nos tenían aquí nuestros queridos espectadores. Entre ellas, pues la que nos hace ahí Nicole Acuña Cepeda. Dice: mezclemos sonidos y sabores. ¿Cuál fue el plato tradicional que más extrañaron en sus respectivos festivales? Ay, empiezo contestando yo. Yo digo que todos, porque para mí son un descubrimiento cada uno de los platos tradicionales que se hacen en los festivales. Pero bueno, les dejo la palabra a ustedes. Vámonos al revés, arranquemos con Alexis, Jason y Laura. Bueno, yo tengo una ventaja, y es que todos los platos que extrañé los sé hacer. El único que no sé hacer y que extrañé muchísimo fue el triple que hacen acá en el Pacífico Sur, que tiene piangua, camarón y toyo, que siempre iba a la plazoleta el primer día o cualquier día a almorzar un triple. Y eso, déjeme decirle que me acaban de aguar el corazón. Hoy me desquité un poco porque me hice un arroz con camarones, pero eso lo extrañé y lo seguiré extrañando. No sé si quieras seguirte escuchando, Alex. Esta pregunta no creo que no fue buena idea esta pregunta. No, y además vienen dos respuestas que seguramente nos van a abrir más el apetito todavía. Jason. Bueno, acá en la región del Banco Magdalena, pueblo ribereño, cuando se llega siempre hay que tener un buen pescado frito. Un buen pescado que se acompaña este calor muy especial con un agua de panela, con bastante limón y hierro picado. Y bueno, no te puedes ir sin probar ese pescado con un buen plato de yuca. Esto es uno de los platos típicos de la región, así como los sancochos, los dulces y un buen bote de queso. No, qué delicia, no. No me lo quiero ni imaginar, qué lástima. Aura. Nosotros también, lo que se acompaña a nuestra fiesta tradicional es algo que se denomina el compartir, y el compartir es entre unos y otros hacemos esa transferencia de sabores, y pues uno de nuestros platos típicos, no solamente en mi resguardo, sino en el departamento de Nariño, es el cuy. Entonces, nosotros ese plato típico, pues obviamente hacemos ese, también obviamente tenemos los oyocos, que lo acompañamos con un ají tradicional que se hace acá en el resguardo, y obviamente más que todo es ese compartir, esa transferencia de algunos sabores como postres tradicionales y demás dentro de mi territorio, pero más que todo pues algo que nos caracteriza es nuestro plato típico, que es el cuy. Bueno, definitivamente la gastronomía nariñense también. ¡Qué hambre! No, una cosa de privilegio. El agradecimiento a Nicole Acuña por su pregunta, y bueno, pues ahorita será ir a saquear la nevera, porque no hay de otra después de las respuestas que han dado ustedes. Nos pregunta Angie Tefi Flores: ¿qué consejo le darían a las nuevas generaciones para incentivar la cultura y costumbres de sus regiones? Muy rápidamente, arranco con Laura. Primero que todo, el consejo principal es que no nos cohibamos de esas tradiciones, en conocerlas y sobre todo en fomentarlas, que nos sintamos orgullosos de los lugares de los que somos y de los cuales representamos, y que independientemente de donde estemos, siempre llevemos en alto esas tradiciones y esas culturas para mostrárselas a los demás. Ese intercambio cultural nos permite enriquecernos, y Colombia es un país de tradiciones, de cultura, de folclore, de acentos, y eso nos debe identificar donde vayamos, y que siempre tengamos presente de dónde venimos y le mostremos al mundo lo que tenemos en nuestro país y en las diferentes regiones de nuestro lindo país de Colombia. Jason. Bueno, a las nuevas generaciones hay que decirles que vienen
un poquito nuestra identidad cultural. Quiero decirles que nuestra música no tiene nada que envidiarle al resto del mundo. Tenemos todo para ser felices y que esta situación que se nos está presentando sea la oportunidad para empoderarnos más de nuestras regiones, para empoderarnos un poco más de nuestra cultura, para poder invitar también a todos nuestros paisanos colombianos de diferentes regiones del país a que traigan a esos niños, a que puedan compartir o por lo pronto a que comiencen a mirar desde sus casas todo lo lindo y lo bonito que tenemos por mostrar en nuestra Colombia, en nuestra diversidad cultural. Aquí tenemos el ejemplo más claro y son estas tres hermosas regiones que tenemos en esta conversación. Y yo creo que ya quiero visitar allá a Laura y conocer un poco de tu festival, poder pues eso de la madre y la Pachamama me gusta muchísimo porque mi música tradicional viene ahí de la tierra, de esa tierra que canta. Todos nuestros lugares fueron campesinos y eso creo que debemos comenzarlo a mostrar a nuestros niños. Bueno, y sin hablar de Alexis, que ya yo creo que eso es un compromiso con la vida, ir al Petronio, ese es uno de mis sueños y yo sé que se va a dar la oportunidad de vivirlo y ahí escuchar a Alexis cantar en uno de ellos. Seguro que sí, Alexis. Hermano, mira, esto creo que arranca desde la escuela, desde las escuelas. Es muy importante que, por ejemplo, en el Chocó hay colegios, en Quibdó en especial, hay colegios que tienen viernes cultural y que todos los viernes culturales tienen que ver con la formación de la tradición, con las danzas, con historia de todo lo que sucede desde la tradición. Entonces creo que más que un consejo es una sugerencia y que los adultos vigilen que esto haga parte de la educación desde la escuela para los niños, porque ahí es fundamental. Ya cuando uno es adolescente y tiene desconexión con eso, ya la adolescencia tiene unas cosas que lo desconectan o te conectan. Y creo que eso es desde niños que hay que estarle poniendo a la gente enfrente la cultura local y que entiendan por qué somos lo que somos, etcétera, etcétera. Creo que por ahí es la cosa. De acuerdo, sí. Muy bien, pues ahí está la respuesta a esta pregunta que nos hacía también otro de los espectadores de esta echada de rulo aquí en el Perifoneo Cultural de La Torda. No sé, compañeros, si haya más preguntas para nuestros invitados, sí. Una muy sencilla, ¿cuál es su canción favorita? Yo paso porque eso sí es como que a mí me pregunten que si quiero más a mi mamá o a mi papá. Pero bueno, Jason, ¿cuál es su canción favorita? Bueno, ahí nos vamos, Jaime. Vamos a identificar nuestra cumbia colombiana con esa pava con gona y le recomiendo Campesinos y Marrón con mis hermanos. Los Gaiteros de San Jacinto, en homenaje a este gran cacique, Toño García, nuestra música tradicional de los Montes de María, nuestra gaita y nuestra cumbia. La pava con gona, un tema para escuchar siempre y para enrumbarse, además con Andrés Landero ahí en la voz y en el acordeón. Laura, su canción favorita, hablemos de algo de la música tradicional del Resguardo, si puede ser. Pues, o sea, nosotros acá nuestros ritmos son muy tradicionales, igual están acompañados de la flauta y del tambor, pero más que todo estamos representados en expresiones artísticas de la danza que van acompañados, o sea, no hay una música, una canción tácita con un nombre expresivo, nosotros nos llevamos más por las, el ritmo y así mismo nos movemos, entonces como tal una canción de Mi Resguardo que le pueda decir con nombre propio, no, porque nosotros tenemos, como lo digo, nuestros ritmos son... se van generando como se van, las expresiones se van generando en cada una de las fiestas, entonces como tal una canción que nos represente de Resguardo de Males, se las quedo debiendo para la próxima porque todavía está en construcción y ojalá estos espacios, como ustedes lo decían, nos permitan consolidar esas, ese tipo de situaciones y de memorias que nos permiten mostrárselas al mundo. Entonces, por lo que les puedo decir, algo que nos caracteriza a nosotros los de Resguardo de Males, sí les puedo decir, no es una canción, pero sí
Hay una expresión artística que son nuestros danzantes y nuestros sanjuanes, que a través de expresiones y movimientos representan a través de la danza algo muy bonito y una tradición muy particular de nuestro resguardo de males. Perfecto. Alexis. ¿Mi canción favorita? Sí, señor. Es muy difícil. Y como músico es muy difícil. Es muy difícil. Yo creo que uno tiene, por género que escucha, varias, ya, y es una, es muy, muy, o sea, es la pregunta más difícil que le pueden hacer a uno. Suéltese sí. Con una que tenga que ver con flow y con otra que tenga que ver con el Pacífico colombiano, y con eso solucionamos la tarea. Bueno, la canción, yo no sé si es mi favorita, pero del Pacífico colombiano, la canción... Mi canción favorita es El Barato, de La Contundencia. El Barato. Perdón, de Saboreo. Me parece la canción que reúne todo, que es la, o sea, yo sé que todos la vamos a tumbar y quilele, sí, bacán, pero creo que El Barato es la canción más candela del, por lo menos del folclore del Pacífico Norte, de... Y de acá del flow, no, me rindo. Bueno, no, pero hizo parte de la tarea, está bien. Sí, ahí sí. El barato, tres, profe. Vamos a buscarla. Sí, póngame sí. Tres, profe, ahí, porque la otra, pues, ahí sí le digo que... No. A todos les pongo cinco porque la tarea la hicieron muy bien y la verdad es que me... He sentido muy, muy contento en este rato de partir con tremendos invitados como Laura Flores, la gobernadora del Resguardo de Males en Córdoba, Nariño, Jason Landero, la heredad del maestro Andrés Landero. Óigame, perdón, no solo nominado a un Grammy Latino, a dos, porque está usted también en el disco de los Cumbia Stars, ¿no es cierto? Ah, bueno. Estamos también. Estamos con el hombre Grammy aquí. Si no es el uno, es el otro. Seguro que sí, confiemos. Hombre, Alexis Play, gran gestor cultural, rapero y además de ello parte fundamental de muchos de los procesos de la mezcla entre músicas tradicionales y también lo que podemos considerar músicas modernas y con espíritu poético que vienen de otras latitudes en nuestro Pacífico Norte y además, hombre, miembro honorífico de la Pacific Empower. Gracias también, Alexis, por este ratito. Muchas gracias a ustedes, a La Torna, Laura, Jason, hermano Jaime, de muchos años ya encontrándonos en estos espacios. Quiero felicitar a La Torna y Buena Mar, porque estos espacios son necesarios y obligatorios. Gracias. Bueno, no, gracias a ustedes, gracias Laura, Jason, Alex y Jaime por estar aquí. Nos parece muy importante todo lo que han dicho, aprendimos muchísimo de todos sus festivales y sus actividades, en esta ciudad además muy divertido, disfrutamos mucho tenerles acá. Muchas gracias a las casi 60 y pico de personas que se conectaron a nuestro live. A continuación les vamos a dejar un cierre sorpresa que preparamos y no olviden conectarse con las redes de La Torna y sumarse al perifoneo. Que les vaya muy bien. Buenas noches. Gracias. Muchas bye. Gracias. Bye. Gracias. La Torna, perifoneo cultural. Amigos, habitantes y visitantes del planeta Tierra, señoras y señoritas, jóvenes y caballeros, aquí está su espacio cultural. Aquí está La Torna, perifoneando nuestra cultura popular, los sabores, personajes, saberes y tradiciones de nuestro país. Venga, asómese, súmese a la red, búsquenos en la internet, escríbanos por el WhatsApp, búsquenos en el Facebook o pregúntele al vecino. Venga, asómese, pásese por nuestras redes sociales y súmese al perifoneo de La Torna. Visítenos y déjese atrapar por las historias de nuestra cultura popular.